Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a compartir un house tour, unos clips que grabé de nuestro antiguo hogar. A lo mejor muchas no se daban a la idea de cómo estaba la casa. Bueno, les grabé estos videos para dejarlo aquí en la historia de nuestro canal para cuando los niños crezcan puedan ver. Y no sé, me gustaría tener esta parte aquí porque nunca llegué a hacerlo, así que espero y les guste. Y después les voy a hacer un house tour de la nueva casa, así que estén al pendiente. Hola. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nos dijeron que nos invitaban a dar la vuelta aquí en esta casa. ¿Podemos pasar? Pásame. ¿Quién vive aquí? Yo. ¿Quién eres tú? Talina. Déjala. Vente, Tigi. Ven. Pásate. Estás en tu casa. Ven. Ándale, pásate. Aquí también vive Danielito Ríos. Daily nos va a dar un tour por la casa. Como saben, nos vamos a mover de casa, así que antes de despedirnos queremos hacerle como la despedida bien a la casa como se merece, ¿verdad? Uh-huh. Así que explícanos. Aquí está la sala donde yo veo la tele, ¿sí? Y aquí está la cocina. Ajá. Y están los Starbucks listos para nosotros. A lo mejor ya saben cómo está todo aquí la casa. Es la entrada donde entramos. Me gustaba y no eso, que todo se podía ver para acá, para la cocina. Como si no tienes recogido, se ve bien. Como cuando entra y abre la puerta a la gente. El concepto abierto de la casa nos gusta bastante porque podemos estar ahí y podemos estar acá a la misma vez. ¿Qué más, Dailin? No. Vamos a los cuartos primero. Aquí está el cuarto de un niño. El cuarto de un niño, de Danielito. Nosotros pintamos aquí lo que fue su cuarto, nada más que se le cayó una letra ahí. Aquí entra mucha luz. De este lado, dejen acomodar las cortinas. Estoy parada en el otro lado del cuarto. ¡Mamá! ¿Mande? ¿Este es mío? El chiquito, sí. Como de esos cuadros ahí, según yo, la idea era hacerle el cuarto como la decoración de dinosaurio. ¡Mamá! Sí, a ti te encantan esos monos, ya sé. ¿Sí? La camita chiquita. Ese mueble es de... Se metió abajo de la cama. Ese mueble es de... de Target y adentro tiene más juguetes, ¿verdad? Me gusta esa cosa atrás de la puerta para poner más cosas. Está todo ahí amontonado, pero ahí tenemos... Delin también tiene uno de esos en su cuarto. Mira, Lira. Anda abajo de la cama. En su cuarto nada más tenemos una mesita. Voy a sacar el toro. Y no sé, siento que combinaba muy bien lo que era el amarillo y el azul. Por eso así lo hicimos. Ok, vamos a mi casa. Aquí está su closet. Entonces, aquí está. Ahorita vamos a ir. Pues ese es mi cuarto. Este es su cuarto de Dailin. Su closet tiene ahí un montón de moños en no sé cómo se llame, moñero le vamos a llamar. Wendy nos lo hizo, se lo mandó, es mi amiga. Se lo hizo a Dailin, tiene una D, nada más que miren, está tacado de moños aquí, por eso ya ni se ve. Tiene su casa de muñecas, un tiradero. Esa televisión se la íbamos a poner, pero pues no, ya no nos vamos. No nos dio tiempo. No nos dio tiempo, ¿verdad? Sí sirve, pero ocupa un square, pero esa nunca la puso. ¿Nunca la puso? Uh-huh. Bueno, esto es casi herencia de la bebé, ya.
Y de aquí de su cuarto, traté de hacerlo. Miren, no sé, tengo amor y odio con estas cosas. Allá en la nueva casa yo quiero de estos paneles, pero lo que estoy viendo es de que se abre. Nada más necesitas aventarlo para arriba otra vez y se queda otra vez ahí. Nada más que, no sé cómo atorarlos bien. Y la pared la pintamos nosotros, le pusimos esos como stickers. Como el mío en mi cuarto. En tu cuarto también, ¿verdad? Y de flores. Y de flores. Combina la cama con las flores. Y luego tenía unas cortinas grises, pero le puse estas rositas para que se viera más, no sé, en cuanto entras aquí se ve como todo rosita, ajá. Y el candelabro, me gusta que tiene, si ven, ventilador, creo que lo hace. Mira, cuando se para, se mete adentro. Y no se ve, no se ve. O sea, ¿qué pasa? Cuando se cierra, cuando se apaga, se cierra completamente y es de cuenta que no es ventilador. Parece que es una luz normalita, bonita. Y en nuestro cuarto tenemos una igual, me gustó bastante. Allí en la casa no sé si poner así o qué onda, porque estuve buscando unos. Quiero otro estilo un poquito diferente. Mira, ya no. Ya. Uh-huh. Ahí está. Y ya se cerró. Nosotros pusimos ese candelabro, nosotros, Daniel. Y aquí las cortinas traté de subirlas hasta arriba para que se viera más amplio la ventana. Es algo que me gustaba mucho. Las paredes están súper grandes, así que teníamos planes aquí para hacer una chimenea o algo, pero al último nunca hicimos nada. Pero ese mueble se ve chiquito a comparación de toda la casa. Aquí está como nuestra barra que cocinamos. Tenemos bolsitas aquí para usarlos. Aquí está nuestro microwave. Donde ponemos nuestras cosas, nuestro fridge, nuestra mesa. Aquí tenemos nuestra planta que la hemos tenido por 3-4 años. Ajá. Esta apenas no la dieron. A ver, enséñales poquito el pantry. Y aquí esta gran ventana va hacia la parte de atrás. Prende la luz. Es algo que en la otra casa no vamos a tener. No está 100% recogido, pero les queremos enseñar. Es algo que nos gusta. Esto de aquí me gustaba mucho cuando vimos esta casa. No sé, como el hecho de... algo de interés en la casa siempre me gusta. Como que digas, ¿qué hay para allá? Eso siempre me ha gustado. Cuando entraba a unas casas, es cuando estaba chica, y miras puertas, no sé, todo eso me gusta a mí. Siento que es como interesante. Y como no sabes qué hay abajo, no sabes qué hay ahí, pero no sé, como me gusta. La cocina nunca la pintamos, pero en realidad nunca me molestaba el color. Siento que está hermosa, me gusta el color. El backsplash sí pensé en cambiarlo alguna vez, pero la verdad no era algo que me molestara mucho porque me gusta. No es que sea un color feo, es un oscuro, bastante oscuro, casi negro. No es negro, pero es casi. Y me gusta, no me molesta. ¿Saben qué? Todavía no quitamos esa corona de Navidad ni las campanas de Belén. Esos candelabros también me los puso Daniel, tanto como este de la cocina, algo más simple. El comedor está bastante amplio. Tenía una extensión, la mesa, pero se la quitamos. No se ocupa tanto, la verdad. Y pues sí, les digo, los techos son bien, bien amplios. Ay, ya estoy yo toda greñuda. ¿Qué más, Dailen? Para acá está el cuarto de las lavadoras. Aquí está el cuarto de las lavadoras. Tenemos tus pescados, tus lavadoras. Tenemos un closet y tenemos pues todo lo que es de limpieza. Y aquí en ese carrito echamos la ropa sucia.
cobijas. Ya que nos vayamos, vamos a depurar muy bien. Pero por lo pronto quería grabarles el video. Nos faltaron muchas cosas por hacer aquí, pero les digo, por lo pronto. Me gusta que también tenía un sink aquí para poder lavar zapatos o lo que fuera. Tratamos de poner en esta pared todo así, pero se cayeron unos de estos y quedó así manchado. Yo pienso que luego lo vamos a quitar y lo vamos a lavar, a pintar bien. A quitar y ajá. Esto es para afuera, ahí es el garage. Uh-huh. Y el espacio. Guardamos el espacio, el cuarto de mis papás. Y luego tenemos el baño de ellos. Y acá ahorita vamos, ¿eh? Uh-huh. Esto es el basement. Nos quitan nuestro baño. Pero si viene gente y visita. La idea era acomodar este baño también diferente, pero les digo, no, nunca nos dio tiempo. Ahí es una tina. Ábrele para que vean. Aquí bañaba a los niños o la bebé. Y aquí en mi closet, de la ropa de mamá. Aquí tengo mis calcetines y en nuestro cuarto. Prende la luz, Eli. Está bien acercado, espérame. Aquí tenemos el closet de Daniel. Aquí es su closet de la Tiki. Aquí la cambio. Esto ha sido de gran alivio. Poderla cambiar y tener ahí como sus cosas para cambiarle su pañal. Y esto calienta las toallas porque no están frías, son malditas. Ajá, para que estén calientitas. Me gustó mucho. De las camas, los sillones. Aquí teníamos una banca, pero como me mandaron esas sillas, las quería para la otra casa y yo pensé que ya íbamos a estar allá para cuando llegaran, así que por lo pronto las estaba guardando aquí, porque si las dejo allá, los niños las ensucian. Y estas las voy a querer en nuestro cuarto de nosotros. Y esto es nuestra recámara. Cierro la puerta. Siempre veían que para allá, ¿no? Casi no. No me preguntaban que qué había para acá en estas puertas. Bueno, esto es lo que hay. Acá un cuadro. Y para allá se ve así. Ahí tenemos ese perrito y el bote de los pañales. La tele. Un espejo. Ese silloncito nos salvó la vida cuando estaba la bebé chiquita. Siempre la paseábamos ahí. Y aquí está este shower. Está poquita sucia. Tiene muchas la cosas. Casa, la ropa sucia. Entonces, como la mía, yo me lavo los dientes aquí, chica. Pero este como no sirve bien, sirve, sirve como... ¿De qué? ¿No sirve de qué? Como bien. Ah. ¿No te gusta cómo avienta el chorro? Sí. Y el espejo. Sinks me gustaron mucho cuando recién nos movimos aquí. Que se miraban modernos, no sé, me gustaba. Sí, ahora vamos para abajo. Ok, vamos a ir abajo, ¿verdad? Ajá. ¿No hay cucuy? ¡Ay, cucuy! ¿Dónde está el dimen que ustedes dicen que escuchan? No es cierto. Ok, este es un cuarto de... Storage. Ajá. ¿Este también? Este también, no están terminados. A lo mejor sí siguen los... No les vamos a enseñar porque hay un despapalle. ¿Ni siquiera tienen paredes? No tienen paredes. ¿Esto qué es aquí, niña? Ah, ese es el office. No, no, no. El que con papel... Para imprimir papeles. Fotos. Una muchacha nos las mandó hace tiempo. Nada más que se me hace pesado venir aquí y trabajar aquí porque los niños siempre están arriba conmigo. O si me vengo están aquí, pero siento que trabajo más arriba, no. Nada más vengo a imprimir cosas aquí. Aquí mi mamá se pinta y aquí está toda su ropa y sus cosas. Esto es nuestro santuario. Quiero ver
¿Puedes mover? Ya está viejita, pero sí. Tengo dos de esas. Y aquí es donde siempre me maquillo, mis maquillajes. El 100 pies que vive aquí. Acá tengo una raca. Ok, acá está el espejito, espejito. Dailin les va a enseñar. ¿Dónde estás, Dailin? Y ando en chafas o en fachas. Ahí, ese lo compré en Walmart. Y mi ropa no está organizada por colores, he tratado. Pero más que nada... Nunca se queda así. Pues acá arriba tengo que gorras, cachuchas, gorritos. Aquí tengo estos tacones que la verdad casi no los uso. Estos sí me los he puesto, pero los demás no, porque son bien dolorosos, sobre todo esos y estos, pero están... No, pero están ahí por... Preciosos. Oh, estos son Steve Madden. Pero les digo, están muy dolorosos. A lo mejor por una foto sí. Y ya, tengo cajas, mi perfume favorito ahí arriba. Aquí guardo, ni pueden cerrar bien los cajones. Mallas, leggings, vestidos. Y es todo. Vamos a extrañar este cuarto. ¿Sí o no? Dos, tres. Allá vamos a hacer algo parecido, pero más chiquito. Porque yo y Chito vamos a hacer frío, ¿no? Espero, ajá. En lugar de... Uy, Danielito. Ahí están mis placas de YouTube. Y eso es todo. Agarren nosotros la... Estas son las luces que uso en ocasiones, son de Glamcore, pero miren, ahí me sirve para colgar cosas, para colgar mis broches. Y para atrás, mira, cierra las puertas para que vean. ¿Esa? Uh-huh. Ah, ¿esa no tiene? Sí, o es porque ese es el como el poste. Oh. Al revés, primero la de... Ajá. Sí, French doors. Esta le pusimos así como para que no se vea en el cristal. Y así queda. No sé, nos gustó como está adentro. Nos gustó que fuera así de las puertas. Nosotros lo escogimos. Lo único malo es de que a veces ahí me estaba cambiando y pues no podía. Les gritaba cuando escuchaba que venían bajando. ¡Me están cambiando! ¿Verdad? Pero podía haber cerrado esta puerta también. Pero no, casi no se ocupaba. Pues sí, me gustan las puertas aquí. Están bonitas, pero no cierran. Sí, sí cierran, nomás que se tienen que atorar de arriba. Y pues ya, de aquí es el regreso. Para allá. ¿Me traes mi teléfono, Dailin? Ahí arriba. Y esto es para arriba. Miren qué bonitas se ven las luces. Daniel se las puso. A lo mejor ya vieron el video donde les compartí. Y esa cosa va en el centro. La moví y quité las cosas que tenía ahí. Para que vean cómo se ve. Sin nada. Es difícil mantener ahí limpio cuando estás usando todos los días. Siempre tiene maquillaje y brochas ahí arriba. No se apure, no se ve así todos los días. Y ver cuando lavo toda mi ropa y vengo y la pongo ahí arriba para fin de doblarla, ¿verdad? Entonces, sí. Muchachas, me da sentimiento ver todos estos clips porque fuimos muy felices en este hogar. Pasamos muchas memorias. Aquí nacieron dos de mis hijos. Así que tiene mucho, mucho amor y estamos agradecidos y bendecidos que pudimos lograr muchas memorias y metas en este lindo hogar, que ojalá sea para alguna familia que se la pasen de lo mejor. La casa la tenemos a la venta, así que si están interesados, les dejo mi correo abajo. Hasta luego, gracias por ver el video.